Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario en línea organizado por el Portal de Microfinanzas y la Corporación Financiera Internacional, IFC, donde aprenderemos sobre canales de distribución alternativos y tecnología en América Latina. Mi nombre es Mariana Martínez y soy gerente de contenido del Portal de Microfinanzas. Muchas gracias por conectarse y sumarse a los más de 360 colegas del sector que se registraron para participar en este evento. Comenzaremos con algunos detalles técnicos para que este seminario sea todo un éxito y todos podamos participar. Estaremos tomando sus preguntas a lo largo de la discusión de hoy. A la derecha de sus pantallas podrán ver una caja de preguntas y respuestas. Por favor, ingresen allí sus preguntas. Estaremos recibiéndolas a lo largo del evento y serán contestados por los panelistas al finalizar. Les agradeceremos también mucho que envíen las preguntas a todos los participantes al seleccionar todos los participantes en el menú de opciones debajo de la caja del chat. Intentaremos responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Este seminario será grabado y enviaremos el link con la grabación y los materiales compartidos a lo largo del evento a sus correos electrónicos. También podrán explorar más en nuestra página web, portalmicrofinanzas.org. Y hoy tenemos en la línea desde Bogotá, Colombia, a Gabriela Rojas de la IFC. Hola, Gaby, ¿me escuchas? Sí, Mariana, te escucho perfecto. Perfecto. Bienvenida, Gaby. Gaby estará moderando en el día de hoy este webinar y estará presentando entonces a los panelistas que se están conectando desde Colombia, Uruguay, México y Argentina. Gaby, te doy entonces la palabra a ti. Gracias, Mariana, y gracias a todos los que están participando, especialmente a los panelistas por el tiempo y por todas las lecciones que nos van a enseñar durante esta hora que aproximadamente tendremos este webinar. Bueno, tenemos la participación de Octavio de Software Group. Octavio López es el director de Desarrollo de Negocios para América Latina de Software Group. También tendremos la participación de Gisela Davico, que es una de nuestras especialistas en servicios financieros digitales en IFC. Además, contaremos con la participación de Pablo García, que es el actual representante regional de SIGAP para América Latina. Y por otra parte, tendremos a Justin, que se desempeña como gerente de marketing de Bankinly en Uruguay. Les agradezco muchísimo la participación y espero que logren aprender muchísimo durante esta hora. Les agradecemos que durante todo el proceso, durante cada una de las presentaciones, nos vayan escribiendo las preguntas en el chat. Las iremos recolectando para el final de la participación de todos los panelistas. Les daremos una respuesta. Le doy la palabra a Octavio. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a comenzar platicando sobre este manual que creamos en conjunto con el IFC y la Fundación Mastercard. Debido a que existe una amplia gama de canales de distribución, plataformas tecnológicas, opciones de comunicación y dispositivos disponibles, el mundo de la tecnología de canales de distribución alternativos puede ser muy desalentador, especialmente para los proveedores de servicios financieros que tienen una capacidad técnica limitada. Es por eso que se ha desarrollado este manual, el cual sirve para que los proveedores de servicios financieros aumenten su comprensión técnica y obtengan orientación práctica sobre cómo abordar estos proyectos de tecnología. Comenzaremos con definir un canal de distribución alternativo. Este se puede definir como el punto de acceso al cliente, al proveedor de servicios financieros. Con esos accesos, el cliente final, el stand de trabajo o los agentes externos pueden realizar cualquier tipo de transacción financiera por medio de soluciones tecnológicas en cualquier momento y en cualquier lugar. Existen una gran variedad de canales de distribución alternativos. Todos ellos se conectan por medio de un canal de comunicación, ya sea internet o una red telefónica u otro medio de comunicación. Estos canales se conectan a un switch de transferencia de fondos electrónicos o a un programa computacional llamado API de integración, el cual a su vez está conectado a algún sistema central de la institución. Ese sistema central puede ser un core banking system, un ERP, un sistema de cobranza, un sistema contable, un sistema CRM o cualquier sistema hecho en casa, en donde administramos la gestión de cartera. Los tipos de canales de distribución alternativa se pueden agrupar en los de autoservicio y en los de servicios financieros de mostrador. Los cajeros automáticos, la banca por internet, la banca móvil,
son ejemplos de canales de autoservicio. Y los de servicios financieros de mostrador, tenemos la banca por corresponsales, los servicios de concesión de crédito, también llamadas soluciones de movilidad o de originación de crédito en campo. Y la billetera electrónica, que es un modelo híbrido. En el manual podemos encontrar cuáles son las transacciones que permiten realizar cada uno de estos canales, la cual se muestra en la última columna de esta tabla. Para abordar la implementación de los canales de distribución alternativos, nosotros recomendamos cuatro fases. La definición de la estrategia, la selección de la tecnología, la selección del proveedor y la fase de implementación. Cada una de estas fases se comprende de tres pasos, los cuales describiremos a continuación. Para la fase 1, la estrategia del canal, para definir la estrategia del canal, debemos de definir los objetivos generales y estratégicos. Estos deberán de estar ligados a la visión, misión y estrategia de la institución. En este paso también se asigna al equipo que llevará a cabo el proyecto. En el paso 2, debemos de realizar una evaluación externa e interna del contexto de la institución, para después, en el paso 3, desarrollar la estrategia del canal y el caso de negocios, en donde se plasmarán los objetivos comerciales, el análisis poda y de mercado, el canal recomendado, el estudio de los requisitos operacionales, financieros y de tecnologías de la información. Vamos a poner en línea o capturar lo que es la línea de tiempo de alto nivel o el presupuesto aproximado de alto nivel y realizar el análisis de riesgos. Es importante que cuando definamos la estrategia de canal, no solo analicemos el contexto interno, sino también analizar la estrategia externa que se refiere, por ejemplo, a revisar las necesidades y exigencias del cliente. Para esto podemos hacer como focus groups o estudios de mercado y estar al tanto también de las publicaciones relacionadas. Conocer quién de la competencia ha instalado qué y si les funcionó y cómo, cuál fue la mejor estrategia que utilizaron. Conocer cuál es el panorama en el país de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Realizar alianzas estratégicas con socios de negocio que nos ayuden a expandir los canales. Y, por supuesto, cumplir con el marco legal. Si no está todavía bien establecido el marco legal, tenemos que obtener una carta de no objeción del regulador para que en un futuro no sea un problema para nosotros y tengamos que echar marcha atrás. En la fase 2, debemos elaborar el mapa estratégico para la plataforma tecnológica. Aquí tenemos que identificar las opciones disponibles, reunir los criterios de influencia, los tipos de transacciones que se realizarán, los niveles de seguridad requeridos por el regulador, así como el modo de autenticación que pudiera ser, por ejemplo, tarjeta de banda magnética o chip con clave secreta, ese es el PIN, dispositivo biométrico, como por ejemplo el de huella digital, que es el más usado debido a sus costos, bajos costos y fiabilidad, y también el password de un solo uso. Otro criterio importante es la calidad y disponibilidad de las telecomunicaciones, debido a que pues, por la zona estratégica en donde vamos a lanzar la aplicación, si hay poca conectividad a internet o estas intermitentes, podemos incluso considerar algunos canales de acceso alternativos para transmitir información en caso de que no haya conectividad a internet, como en el caso de USSD. Por último, la disponibilidad de los modelos de teléfono y sus funcionalidades. Por ejemplo, cuando vamos a incorporar un lector OCR para extraer los datos directamente de los documentos de identidad, las cámaras fotográficas de los dispositivos celulares o tabletas deberán de ser al menos 4 megas. Y el último paso, seleccionar la plataforma. Aquí tenemos que considerar las ventajas y desventajas de cada una de las aplicaciones y los dispositivos que las pueden soportar. La arquitectura funcional del canal se divide en 4 componentes. El primero, los dispositivos físicos. Aquí tenemos que escoger si va a ser un teléfono de gama baja, media o inteligente, tabletas, laptops o puntos de venta físicos o cajeros automáticos. El segundo es la aplicación que se ejecuta en el dispositivo. Aquí tenemos que escoger de acuerdo al mercado si es un aplicativo web, Android, iOS, Windows Mobile o soluciones SDK que se integran en el chip para teléfonos básicos. El tercero es un canal de comunicación que se utiliza para intercambiar datos entre los dispositivos y el sistema host de la institución financiera. Y por último, el método de autenticación que vamos a utilizar para configurar la identidad del usuario final. Se considera que el front office, pues es todos aquellos dispositivos y las aplicaciones que están en contacto con el usuario final. Y el back office, consideramos a todos los procesos internos de administración, configuración y reportes de la plataforma,
Generalmente, estos están basados en un portal web. Todos estos sistemas se integran por medio del switch o una API de integración al sistema de gestión de cartera o un core bancario. El back office es el que se encarga de la administración de todos los usuarios, el registro de los clientes, el proceso de autenticación, informes, procesos de reconciliación, monitoreos de rendimiento, etc. Ahí mismo podemos tener la integración con otros sistemas existentes, debido a que, como ustedes saben, muchas veces toda la información no reside solamente en un sistema interno, en un core bancario, sino que se requiere a veces integración con otros sistemas como el CRM, el sistema contable, el de cobranza, el ERP, etc. Y es posible que además de eso necesitemos integraciones a sistemas de terceros, como sistemas de información de crédito nacional, proveedores de billetera móvil, compañías de envío de mensajes de texto por lotes, que es más barato que hacerlo como con una telco, otros switches de compañías procesadoras, instituciones como Visa, Mastercard, American Express o canales de agregadores de pago. En la fase 3 consiste en el proceso de selección de proveedores, en donde recopilamos los requerimientos, se prepara la propuesta, el RFP, y se envía a todos los proveedores de las soluciones. Una vez recibidos, se evalúan las respuestas y se procede a la etapa de negociación de contratos con el proveedor o los proveedores seleccionados. En esta etapa de negociación se verán cuestiones como licencia, implementación, el apoyo y la forma de pago. La última fase, la fase 4 de implementación, los tres pasos se encuentran inmersos en el proceso de implementación, el cual es para una solución de canal estándar, que ya se conoce cómo va a ser y que ya está aprobada, consta de 10 pasos. El primero es el formar el equipo de trabajo interno. Después, realizar el inicio del proyecto. Después se procede a especificar los requerimientos, a adquirir o rentar el hardware. En este manual se dan algunas recomendaciones y ventajas y desventajas de la compra o renta, tanto de la infraestructura como de las soluciones. Se procede a gestionar la capacitación de los usuarios. Se realizan las pruebas de aceptación de los usuarios, se procede a la instalación y a la configuración de parámetros y personalización de la solución. Se sigue con el lanzamiento y, por último, se establece el escritorio de ayuda para el mantenimiento y revisión de la plataforma. Eso sería todo de las fases de implementación de la solución. Muchísimas gracias, Octavio, por tu participación. Quería pues comentarles un poquito la idea de la presentación de Octavio. Era darles un poco una idea de lo que hablamos dentro del manual, que lo hicimos con la participación de Software Group. Y ahora le damos la palabra a Gisela, quien nos dará más ejemplos prácticos sobre lo que se ha visto en África y que se pueden sacar muchas lecciones aprendidas para América Latina. Gracias, Gisela. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, la idea de mi presentación es compartir con ustedes las lecciones aprendidas del estudio longitudinal sobre instituciones microfinancieras en África subsahariana. Nosotros realizamos en IFC un estudio que es único porque sigue la historia de 9 instituciones microfinancieras en 7 países de África subsahariana durante 3 años. Y estas instituciones han implementado canales alternativos de distribución, ya sea agentes bancarios o banca móvil. Y la idea de este estudio es aprender un poco de cuáles han sido los desafíos de implementar estos canales, cuáles han sido las nuevas oportunidades que estos canales han traído para la institución, cuáles han sido los determinantes de la escala y crecimiento de los canales y su impacto en la sustentabilidad de la institución y en el negocio en general de la institución. Y como van a ver en el mapa, realmente la experiencia ha sido muy rica porque pudimos recolectar información de países y mercados muy, muy diferentes. Países, por ejemplo, como Tanzania o Senegal, donde el mercado está muy desarrollado y la gente está muy habituada a hacer transacciones con agentes de telcos o agentes financieros, es muy, muy común. O países donde el fenómeno de los agentes es totalmente nuevo y había que construir confianza, la gente tenía que acostumbrarse a hacer transacciones en el pequeño negocio de la esquina, como por ejemplo pasó en Nigeria o en Camerún. También encontramos muchísimas diferencias en torno a marcos regulatorios. Hay países donde el regulador ha sido totalmente abierto a desarrollar canales alternativos, por ejemplo en el caso de Congo, donde se le otorgó a Finca
un permiso exclusivo para poder desarrollar agentes bancarios. Y este permiso exclusivo se mantuvo varios años, o sea, otorgándole a Finca una situación casi monopólica. En cambio, en Madagascar tenemos el caso opuesto, ¿no? El regulador, mucho más aprensivo y adverso al riesgo, digamos, las reglas no eran muy claras, tenía, digamos, muchísimos requisitos para aprobar a los agentes bancarios, con lo cual se provocaron demoras en la implementación de las redes de agentes. Perdón, quería decir algo más con respecto a los casos. Como ven, también los canales difieren bastante y el nivel de sofisticación de los mismos difiere bastante según las instituciones. Verán que inicialmente, bueno, todos han desarrollado agentes bancarios y fue casi en todos los casos el primer paso. Después le han sumado banca móvil y en algunos casos también tarjetas prepagas o tarjetas de débito. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Camerún o de Congo, donde también hay Robin Staff, Staff Móvil, que ayuda a la adquisición de los clientes abriendo cuentas y recolectando ahorros en el campo. Y en el caso de Congo tenemos también agentes que son móviles, que van a lugares muy, muy remotos a atender a los clientes, con sus motos, cruzando ríos, en lugares donde no hay infraestructura, están llegando los agentes bancarios gracias a su movilidad. Entonces me gustaría con ustedes, el paso siguiente es compartir algunas de las lecciones que vimos en África, que quizás les pueda servir como inspiración para la realidad de América Latina, que puede ser distinta, pero también podemos encontrar muchos puntos en común. La primera lección aprendida a lo largo de este estudio es que sí se puede. Se puede establecer redes de agentes y estas redes de agentes pueden crecer y pueden ser exitosas. Hemos visto, en la mayoría de los casos, van a ver que las instituciones ahora están, en el resto de la presentación, anonimizadas por un tema de confidencialidad, porque todavía el estudio continúa, pero pueden ver cómo las distintas redes han crecido a lo largo del tiempo en cantidad de agentes. Los círculos representan la cantidad de agentes. Y podemos decir que en la mayoría de los casos el número de agentes ha crecido y se mantienen activos. Decimos que la tasa media de actividad es alrededor de un 63%. Esto implica que estos agentes, como mínimo, para ser activos deben realizar una transacción al mes. La segunda lección que me gustaría compartir es en cuanto a la adopción de los nuevos canales. Como pueden ver en los gráficos, el número de clientes registrados, que es el gris más clarito de los gráficos, el número de clientes registrados ha ido creciendo mes a mes. Pero cuando después vemos el porcentaje de esos clientes registrados que efectivamente utilizan a los clientes, los porcentajes son menores. Lo que estamos encontrando es que las instituciones microfinancieras encuentran ciertos desafíos para promover el uso del canal digital entre los clientes registrados. Una vez que lo usan, lo adoptan en el tiempo, ¿no? Pero hay como ciertos challenges, ciertos desafíos para que esos clientes se vuelvan activos. Cuando hablamos de actividad del cliente, hablamos de, por lo menos, que realizan una transacción con un agente en el mes. Siguiendo con las lecciones, me gustaría compartir con ustedes también, mostrarles un poco de cómo va creciendo la importancia del canal alternativo en cuanto al nivel de transacciones. En este gráfico vamos a ver las distintas instituciones, el porcentaje de transacciones definidas en volumen, ¿no?, que pasan a través del canal. Y vemos casos como el de la institución microfinanciera 5, donde el 86% de las transacciones totales de la institución están pasando por los agentes. Con lo cual, los agentes se transforman en el canal principal. Cuando después miramos el nivel de transacciones por monto, el panorama cambia un poco. Y vamos a ver que la relevancia del canal en cuanto a monto de transacciones es mucho menor. Y esto se da porque, si bien los clientes realizan transacciones con los agentes habitualmente, para montos mayores aún prefieren utilizar otros canales, digamos, por ejemplo, la sucursal. Y hay dos razones detrás de este fenómeno. Primero, hay un tema de confianza. El agente está quizás ubicado en la misma calle que uno y por ahí hay cierta aprensión de hacer transacciones de montos muy altos porque se enteraría todo el barrio, digamos. Entonces prefieren ir a la sucursal. Y también hay limitaciones regulatorias
limitaciones regulatorias, como por ejemplo en el caso de Nigeria, donde solamente se puede hacer transacciones hasta un monto de del equivalente a 27 dólares en los agentes. Entonces eso también restringe un poco la importancia en cuanto a monto. Otra lección que me gustaría compartir con ustedes es la referida a qué es exactamente lo que hacen los clientes cuando van a ver a los agentes. Y vemos que mayoritariamente realizan depósitos. Entonces, cuando visitan a los agentes, el 76% de los clientes realizan depósitos. Y como media, el monto de los depósitos es alrededor de 115 dólares, ¿no? Entre 117 y 116 depósitos y retiros. Cada agente activo realiza alrededor de 160 transacciones al mes. Después vamos a ver que los agentes top realizan más transacciones. Pero el promedio de comisiones que se paga a agentes va por depósitos 35 centavos por cada uno y por retiros 40 centavos. Mientras que los costos para los clientes se mantienen más o menos bajos en el rango de 25 a 50 centavos por transacción. Algo que aprendimos también en el estudio, porque cuando vamos a este estudio tiene dos fuentes, ¿no? Los reportes que nos mandan las instituciones microfinancieras participando, pero también vamos al campo, visitamos a estas instituciones, hubieron cuatro rondas de visita y hablamos con el staff y hablamos también con los agentes y con los clientes. Entonces, gracias a esa información pudimos construir un perfil de los agentes top, los mejores agentes. Y los agentes top realizan hasta 100 transacciones diarias. Recordemos que en la slide anterior hablé de 160 mensuales como promedio. Acá los agentes tenemos 100 por día. Estos agentes top procesan más del 50% del volumen total de las transacciones de la institución en canal. O sea, para tener una idea de la importancia de estos agentes top. Y puedes llegar a ganar hasta 200 dólares dependiendo del mercado, ¿no? Entonces, estos agentes top obviamente están ubicados en una zona de alto tránsito, muy visible, son muy flexibles en el tema de horario de atención, trabajan también los fines de semana, tienen muy buena reputación en la comunidad, son reconocidos en su comunidad, tienen experiencia habiendo ofrecido otros servicios financieros, no solamente de instituciones microfinancieras, pero también de telco, o trabajan en retail. Retail es un muy buen perfil. Y son muy transparentes, tienen todo lo que tenga que ver con información sobre precios o comisiones, está muy clara y muy visible. Y aparte, cuentan con el apoyo de la institución que los visita cada dos semanas más o menos para ver si está todo bien, les da nuevo material de marketing, solucionan los problemas o las dudas que tengan estos agentes. Luego, me gustaría compartir con ustedes un punto que es muy importante y que tiene que ver con la movilización de depósitos. Nosotros vimos, obviamente a pesar de las limitaciones de información recolectada, porque las instituciones nos reportan esta información, y aparte a nosotros nos hubiera gustado como indicador tener el porcentaje de depósitos que son movilizados exclusivamente a través de los agentes. Pero esto realmente para las instituciones es muy difícil de distinguir, porque solamente cuentan los cash-ins y no sé, después es muy difícil rastrear si ese depósito fue utilizado como ahorro o para repagar un préstamo. Entonces, lo que usamos como proxy fue el portfolio total de la institución en dólares en torno a depósitos. Y vemos que hay, se evidencia en algunos casos, un crecimiento de los depósitos a partir de la implementación de la red de agentes. Con lo cual es muy positivo para construir el business case de desarrollar una red de agentes. En la lección número 8, otro punto que es súper importante, sobre todo si usted está pensando en establecer una red de agentes o no, y está pensando en el tema de costos, es que los agentes pueden traer oportunidades de reducir los costos de hasta un 25% comparado cuando se realizan transacciones comparado con los cajeros versus los agentes. A medida que la red de agentes crece, es muy factible distribuir los costos operativos entre el número creciente de agentes bancarios. Por lo general, los costos operativos de los agentes tienden a ser menores en el tiempo y es más barato pagar comisiones que pagar el salario de un cajero. Utilizar agentes tiende a reducir los costos de personal y al realizar transacciones vía agentes te permite realizar un ahorro de 31 centavos por transacción, lo cual también constituye, soporta el business case de establecer una red de agentes.
Por último, estas tres lecciones tienen que ver, Octavio ya hacía referencia a la importancia del marco regulatorio de obtener esta carta de no objeción. Nosotros hemos visto que el marco regulatorio puede constituirse como realmente como una barrera al desarrollo de las redes de agentes. Por eso es muy importante establecer una muy buena canal de comunicación con los reguladores y, digamos, tener una actitud proactiva donde uno es el primero que se dirige al regulador cuando va a hacer un cambio, cuando va a implementar algo. En los casos más exitosos que vimos en África, en nuestra muestra, se dio muy buena comunicación con los reguladores. Después es importante también la gestión del cambio, porque obviamente todo cambio genera resistencia en una institución por inercia propia de las instituciones, pero aparte pensemos que estamos hablando de reducción de costos, estamos hablando de que los agentes pueden llegar a ser más eficientes que los cajeros, entonces puede haber obviamente resquemores por parte del staff en las sucursales y resistencia a apoyar a los agentes. Entonces es muy importante primero establecer una estrategia de comunicación efectiva para entender que todos tenemos que trabajar juntos y en armonía para poder hacer crecer a la institución. Y establecer, obviamente, indicadores de desempeño que incluyan a los agentes. O sea, que los oficiales y gerentes que apoyen a los agentes sean premiados a través de un esquema de incentivos. Y por último, obviamente, ese es un canal que se apoya fuertemente en todo lo que es tecnología. Por lo tanto, es importante desarrollar un enfoque basado en análisis de datos y uso de tecnología amigable. Esto incrementa las posibilidades del éxito del canal digital. Vimos, por ejemplo, se me ocurre como caso, algunas instituciones han desarrollado nanopréstamos. Estos nanopréstamos, micropréstamos, nanopréstamos, se están basados en un credit scoring automatizado y se comercializan exclusivamente a través de los agentes. Con lo cual, los costos son mucho menores, genera ganancias para el agente y también para el canal. Y, bueno, este producto ha sido un ejemplo de cómo usando tecnología, usando información, se puede desarrollar un nanopréstamo que ha sido un éxito y que ha sido muy buena, que ha tenido muy buena aceptación entre los clientes. Dicho esto, le paso el micrófono virtual al presentador. Un segundo. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Ahora damos la palabra a Pablo, Pablo García de SIGA, quien nos estará hablando sobre cuatro casos de estudio y lecciones aprendidas en México, Brasil, Tanzania e India. Gracias, Pablo. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Creo que hay un debate muy interesante que se está dando ahí en la parte de los comentarios del chat de la presentación respecto a cuándo conviene lanzar una red propia, cuándo conviene sumarse a una red que ya exista. Y creo que un poco estas que les voy a contar ahora son cuatro casos de estudio. Muy brevemente, en 8 minutos les voy a contar esto, así que va a haber muchas preguntas, espero, al final o ideas, y dejo todo ese debate para el final. Pero quiero contarles un poco qué están haciendo redes de gran escala. Estamos hablando de redes de por lo menos 15.000 puntos, o sea, redes grandes. Estoy hablando, por ejemplo, de Oxxo en México, o de Movilred en Colombia, o de Bradesco en Brasil. ¿Cómo están estas redes grandes a nivel global? Tenemos un caso de estudio de India, otro de Tanzania, uno de México y uno de Brasil, para que vean cómo están innovando, qué están haciendo para aumentar la eficiencia de la red y llegar sobre todo más lejos en términos de cobertura, ¿no? Cómo llegar a esas zonas más difíciles de servir, zonas rurales, zonas alejadas, zonas que por ahí no tienen buena infraestructura o que por ahí ni siquiera tienen caminos. Así que, bueno, vamos directamente a ver si esto... Ahí estamos. Lo que pasa con las redes a nivel global es que naturalmente se concentran en las zonas que son más fáciles de atender y que tienen más alta demanda. Entonces, hicimos un estudio, por ejemplo, en el caso de Tanzania, donde comparamos el grado de cobertura sobre la población que tenían los diferentes tipos de redes. Entonces, comparamos una red de dinero móvil, que ahora vamos un poco a hablar de eso, qué significa en África y qué significa en América Latina, una red de dinero móvil que el mercado tiene hoy en día, o esto ya es un poquito viejo, pero en ese momento, en el 2015, tenía 45.000 puntos de acceso,
contra, por ejemplo, las escuelas o los centros médicos. Y lo que vemos es que, a pesar de que los agentes tienen un volumen mucho más grande de punto de acceso, o sea, 45.000, su cobertura es menor que otros sistemas que trabajan bajo otra racionalidad para cubrir las diferentes localidades. Entonces, por ejemplo, comparado con los puntos de acceso en Tanzania, los colegios, que son muchos menos, que son 5.000, cubren casi el 70% de la población contra el 44% de los agentes. Por lo tanto, la dinámica del mercado está sesgada por su propia dinámica para cubrir las zonas más fáciles y de más alta demanda, porque están buscando básicamente rentabilidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo llevar más lejos estas redes de agentes? Entonces, les cuento los 4 casos de estudio. Vamos a ver el caso de la agregación. Esto significa, en vez de trabajar con un solo proveedor de servicios financieros, trabajar con múltiples. Es decir, yo trabajo con 5 proveedoras de microfinanzas y un banco y una compañía telefónica, tal vez, en vez de trabajar solo con una. ¿Porque esto qué significa? En la medida en que tengo más transacciones para procesar, ese punto de acceso va a tener más rentabilidad, más volumen, y por tanto va a ser viable en zonas donde por eso yo trabajo con solamente una institución financiera. No voy a llegar a un punto mínimo de transacciones que hagan que esa gente pueda vivir de eso y sea viable y esté siempre disponible para transaccionar. Después tenemos la idea de los modelos de despliegue diferenciados, que básicamente es qué modelo operativo yo utilizo para transformar un punto de venta minorista de, por ejemplo, comida, en un punto de acceso financiero. Puedo utilizar un dispositivo POS que vale $200, puedo usar un celular básico con USSD, como se comentaba antes, que vale 20, o puedo usar una computadora que ya existe en el local y no hay un costo adicional. Entonces, cómo yo decido esas cosas a nivel de operación de la red me permite tener una mejor adecuación al nivel de demanda local. Si hay mucha demanda, probablemente puedo afrontar un POS de $200, si hay poca demanda, probablemente no. Después, el uso de la analítica, del procesamiento de los datos. Tenemos el caso de Oxxo en México, que muchos de ustedes conocerán. Y después, finalmente, hay lugares donde nunca va a ser rentable tener un punto de venta o un punto de acceso financiero, porque son zonas muy remotas, muy difíciles de atender, con muy baja demanda. Y vemos que en el caso de Brasil ha habido muy buenas intervenciones de política pública, sobre todo a través de los bancos públicos, para llevar cobertura a esas zonas que de otro modo, por la pura dinámica del mercado, no hubieran tenido cobertura hasta ahora. Bien, entonces, muy rápidamente les cuento. El caso de Cellcom en Tanzania. Cellcom es una red de 17.000 puntos de acceso, 17.000 agentes, que trabaja con todo el mundo, básicamente. Hace transacciones de recarga de tiempo de aire, transacciones bancarias de depósito, transacciones de pago de servicios públicos, transacciones de pago de recarga de tarjetas de prepagas de recarga de combustible. Hace básicamente eso, que es trabajar con todos para aumentar el volumen transaccional en cada punto y ser viable en zonas más alejadas, y al mismo tiempo trabaja con muy diferentes tipos de dispositivos en el mostrador, ¿no? Tiene desde celulares hasta tarjetas propias, hasta POS, como decíamos recién. Entonces, acá la idea es que para muchos de ustedes les va a convenir agregar, trabajar con un móvil red en Colombia, con un punto red en Colombia o con un Oxxo en México, tal vez, más que lanzar una red propia. Es una opción, o tal vez lanzar las dos también para tener puntos de acceso que ustedes controlan y conocen directamente, y otros que, digamos, que ganan volumen, aunque tal vez menos control sobre el canal, asociándose con alguien más. El otro caso es el que les contaba recién de India, de Oxygen. Oxygen opera 200.000 puntos de acceso en India, es bastante grande, como se imaginarán, y la manera que tiene Oxygen para convertir a un punto de venta normal en un agente financiero lo hace a través de diferentes modelos, que tienen que ver con un teléfono móvil, que es un costo hundido ya del punto de venta, con una PC, que también puede serlo, puede tener un POS, puede tener un POS que además incluya lectura de rasgos biométricos, como el dedo pulgar o el dedo índice. Y así como vamos, cuando se va complejizando la operatoria de ese punto de venta, o sea, que acepta más tipos de transacciones, más tipos de, de opciones de servicios que brinda, ese costo operativo aumenta y, por tanto, debe ser acompañado por el volumen transaccional. Si yo tengo una operatoria cara, tengo que tener muchas transacciones para poder llevarla adelante. Si tengo una zona de pocas transacciones, lo más razonable va a ser hacerlo con un dispositivo, con un modelo de despliegue barato.
Bien, el caso de OXXO es simplemente un ejemplo acá. OXXO está muy atento de mirar sus datos regularmente para entender cómo mejorar la operatoria. Un ejemplo de esto es que ellos cronometran con bastante precisión el tiempo que toma cada transacción bancaria en el punto de venta. Para los que no conocen a OXXO, OXXO es una tienda de conveniencia que básicamente vende refrescos, comida, productos de primera necesidad como leche y pan. Y en esta tienda, el hecho de que sea rápido, uno vaya y compra algo de manera muy rápida, tiene mucho que ver con el tiempo de espera. Si las colas en OXXO son muy largas, OXXO deja de cumplir con su principal misión, que es ser conveniente. Entonces, ellos, por ejemplo, en OXXO, monitorean cuánto tarda cada transacción bancaria, saben que tiene que tardar menos de un minuto, y si tarda más, tienen acciones correctivas y de mejora que tienen que ver con simplificar el proceso burocrático, con reentrenar a los cajeros, y de esa manera están muy atentos de que permanentemente OXXO cumpla con su promesa. Y por último, el caso de Brasil, que a través de las intervenciones de los bancos, del correo, de los bancos públicos, me refiero, tuvo una política muy activa de garantizar por lo menos un punto de acceso en cada municipalidad del país. Y eso se logró en 2010 con unas estrategias muy interesantes que les puedo comentar luego, de asociación público-privada, por ejemplo, del correo con Bradesco, de los bancos públicos utilizando el monopolio que tenían sobre las loterías para poder transformar cada agencia de lotería en un punto de acceso financiero. Así que eso los puedo comentar después porque es una historia bastante compleja, pero básicamente estas son las cuatro estrategias por ahí innovadoras que pudimos relevar en los últimos años que están haciendo que las redes funcionen mejor. Así que los dejo ahí, en todo caso después conversamos del resto y les paso a Justin Gracide. Hola, buenas. Antes de que comience Justin, quería, para los que están hablando de BIM, Angelo mencionó que él trabaja en BIM. Angelo, si gustas, puedes compartir tu correo. Para que las personas te puedan hacer las preguntas necesarias, las que están haciendo por el chat, te las puedan hacer por correo. Y así continuamos la conversación sobre este tema que estamos exponiendo. Justin, la palabra para vos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, entonces, acá para terminar, lo que quiero es compartir recomendaciones súper prácticas para lo que hemos aprendido desde Bankimi, que le sirve a las instituciones financieras para sumar clientes, usuarios, principalmente a sus canales digitales, pero por ejemplo acá todos los ejemplos que veíamos antes, en la mayoría de ellos mencionaban el mobile banking, mBanking o el smartphone app como un canal también que sirve dentro de este abanico de canales alternativos. Así que vamos a ver cómo generar usuarios para estos y cómo aumentar también el uso de estos, porque de nada sirve si la gente no los usa y no hace transacciones en los mismos. Entonces, para esto, algunas estadísticas que es importante, creo, para ver la importancia de realizar acciones de forma efectiva en marketing digital en las redes sociales. El 70% de los usuarios en redes sociales leen las opiniones antes de tomar la decisión de compra. Y con esto me refiero tal vez a contratar un producto financiero o una institución financiera también. Más del 85% reconoce que esas opiniones que ven en las redes sociales son decisivas en este proceso y más de la mitad, un 62%, ha descubierto y ha comprado nuevos productos porque amigos lo han compartido en las redes sociales. Así que acá tenemos un poder muy importante para influenciar este poder, este proceso de compra. Creo que muchas instituciones financieras, principalmente las de menor tamaño, no pueden darse al lujo de estar fuera. Entonces, las cuatro claves están centradas en estos cuatro ejes que vemos en pantalla. Para captar a estos clientes, Google y Facebook, los amos de Internet hoy en día, y para mantener la audiencia y la comunidad de forma activa, qué hacer en la parte de community management y marketing de contenidos. Algunos tips prácticos que arrancamos con Facebook. En Facebook, para hacer publicidad, se puede hacer publicidad en distintos formatos, pero ahora quiero mostrarles dos dentro del sector financiero que son para descargar una aplicación, como puede ser una banca, algo de banca móvil o una billetera electrónica, como mencionaba Octavio al comienzo del webinar. Mostramos el ejemplo de Copialianza, uno de nuestros clientes, Paganza, una aplicación del sector financiero, el anuncio de Copialianza en Facebook, el de Paganza en Instagram, ambas se gestionan a través de Facebook, ya que Instagram es propiedad de esta primera. Y ahí, como pueden ver en pantalla, y es importante esto, los anuncios decidimos quiénes los ven. Entonces Paganza le muestra su anuncio a personas más jóvenes, y por eso modifica el tono de la comunicación, modifica el texto y utiliza emoticons, por ejemplo, que Copialianza no lo hace. Entonces, es importante ya ir aprendiendo que
podemos elegir a quién le mostramos los anuncios y es importante personalizar el mensaje de acuerdo a eso. Y entrando a la segmentación, ya creo que es algo que ya se conoce de Facebook, uno puede elegir a quiénes le mostramos, por lugar, ubicación geográfica, edad, sexo e idiomas, pero hay otras segmentaciones que son más importantes y más poderosas a mi entender, según lo que hemos visto en distintos casos en la vida real de instituciones financieras, que son la segmentación detallada, usar distintos datos demográficos, la educación, por ejemplo. Una persona que terminó la universidad no tiene las mismas necesidades financieras que una persona que está en el secundario todavía. O lo mismo pasa con una persona soltera que una persona que está en una relación. Sus situaciones y necesidades son distintas. Es importante utilizarlo a esto para personalizar las campañas que se utilicen, que se hagan de marketing digital. Y otra herramienta muy poderosa que creo que tenemos que tener en cuenta siempre y funciona muy bien es lo que son las audiencias personalizadas. La institución financiera puede subir una lista de mails de los usuarios, de sus clientes, y Facebook le muestra los anuncios que vimos antes solamente a estos clientes. En lugar de enviar, hacer una campaña de email marketing, de enviar email masivo, hoy funciona mejor hacerlo esto a través de Facebook. Y una alternativa es crear un público similar a partir de ese público inicial que son sus clientes actuales. Entonces, nosotros decimos, este público A con mis clientes actuales son clientes de la institución financiera. Si genera un público con características similares, va a tener más probabilidad de convertirse en nuevos clientes y poder decirle que se haga socio, que pida un nano préstamo, por ejemplo, como compartía Gisela, o algún otro producto de la institución. Y Google, el otro gran jugador de Internet, como mencionaba al comienzo, también nos sirve mucho para captar usuarios. Aquí tenemos dos grandes categorías de anuncios que se pueden utilizar para captarlos para estos canales alternativos. Principalmente el más conocido es pautar al principio en el buscador de Google, pero también está lo que se llama la red de display. La red de display es banners gráficos que el dueño del sitio web le dice a Google, poneme publicidad aquí, y el más del 80% de los sitios web online integran esta red. Entonces es un medio muy masivo y bastante económico que se puede utilizar. Pero hoy quiero profundizar en el buscador, en este medio que seguramente ya todos conocen, donde vemos anuncios de texto cuando la gente busca algo en el mayor buscador del mundo. Y este es el medio más relevante que hay, a nivel online, a nivel físico, a nivel tradicional de todos. Es el más relevante que hay porque es el único donde nosotros estamos cuando nos están buscando. No hay que salir a buscar a las personas para convencer lo que tenemos, lo que ellos necesitan. Entonces, utilizar un anuncio como el que vemos en pantalla es una alternativa, es algo imperante para instituciones financieras y personalizarlo según las necesidades de los posibles clientes. Están buscando préstamos personales. Cuando buscan préstamos personales, que primero aparezca en la institución financiera, préstamos hipotecarios, nanopréstamos, cuentas de ahorro o cualquiera sea el producto que quieran ofrecer. Y tener en cuenta que las mismas opciones de segmentación que vimos para Facebook también aplican para Google. Entonces, si clientes actuales están buscando otro producto, algo más, algún servicio financiero, en lugar de dejar que se vaya con otra institución financiera de la competencia, podemos estar también pautando ahí para ofrecerle algo más y hacer el upselling a través de Google. Y la otra parte, la otra mitad de para mantener una comunidad de manera activa. Es importante, y esto es algo que creo que tiene que ser la línea para tomar decisiones en cuanto a lo que se hace en redes sociales, cómo manejarlas, ser una persona interesante con quien hablar. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que salimos a tomar un café con una persona, si siempre habla de sí mismo, es una persona egocéntrica, no la queremos ver más. Por eso, las comunidades no funcionan cuando una marca o una institución financiera, las redes sociales, habla siempre de sí misma. Entonces tenemos que combinar, por un lado, publicaciones comerciales que hablan de los beneficios que tienen sus productos, como vemos el caso de la izquierda y de Copelianza, o publicaciones, en este caso de nuestras redes sociales de Bansuri, que no hablamos de los canales digitales que nosotros desarrollamos, sino que le damos valor agregado a la comunidad y hay que encontrar el correcto balance entre estas dos cuestiones y categorías de publicaciones. Y la otra cara de la moneda, community management, un error que se cae de forma muy común es dejar comentarios sin contestar. Recomendación que a veces cuesta, pero siempre contestar todos los mensajes, aunque sean negativos. Eso mantiene la comunidad activa. Y la importancia de mantener la comunidad activa es que vamos a mantener la institución financiera en el top of mind de esas personas para cuando tengan una necesidad de algo que ofrecemos, sean los primeros
que aparezca en su cabeza y que nos vengan a contactar. Por eso es importante mantener la comunidad de forma constante, de forma activa y alimentada de contenido. Por eso quiero cerrar con marketing de contenidos. Marketing de contenidos es, como les mostraba en el caso, en la categoría 2 de las publicaciones para hacer el community management, es agregar valor. Puede ser algunos de los tipos que vemos en pantalla y quiero compartirles dos casos puntuales del sector financiero. American Express, por ejemplo, tiene un blog muy interesante enfocado solamente en un sector de su público objetivo, en aquellos empresarios, emprendedores y pequeños empresarios. Entonces tiene un blog en donde da información, en este caso, 5 secretos para manejar una fuerza laboral multigeneracional. No está hablando de ningún servicio financiero, pero sí algo de interés para su sector, como también lo hace NerdWallet, una aplicación del sector financiero, una aplicación fintech que da los mejores tips de tarjetas de crédito para un mes del año pasado. Son ejemplos que sirven para alimentar la comunidad, para que nos tengan presente cuando nos necesiten. Y para cerrar, quiero un poco de recomendaciones que unen los 4 canales que les decía, Facebook, Google, Community Management y Marketing Contenidos. Hoy tenemos la posibilidad de hablar directo a la audiencia, no tirar y ver qué pega, sino podemos hablarle directamente al oído, a quien nos interesa. Tenemos que buscar generar esa relación a largo plazo. Podemos personalizar la oferta de institución. Como les decía, en Google, según la necesidad que nos busque, estar ahí de esa manera. Aprovechar todas las opciones que nos dan las herramientas digitales. Hay muchas, pero también les digo, tampoco enloquecerse y plantear una estrategia realista que nos permite ir haciendo paso a paso. Es preferible hacer poco, pero bien, que tratar de estar en todos lados y dejar mucho que desear en cuanto a la calidad de la comunicación. Eso era lo que quería comunicarles, compartirles hoy, un poco para cerrar, recomendaciones prácticas para que puedan alimentar a usuarios o mejorar la interacción de sus canales alternativos. Te paso la palabra a Gabriela. Justin, muchísimas gracias por tu participación y por toda la valiosa información que nos diste. Bueno, en este momento vamos a cerrar la parte de preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta más. La puede mandar en este momento y ya cerramos. No recibimos más preguntas para poder contestar las más de 20 preguntas que nos han hecho. Las hemos resumido algunas. La primera pregunta la hace Arsenio y la hace a Pablo. ¿Qué experiencias, bueno, la va a contestar Pablo, qué experiencias tienen para lograr la interoperabilidad entre las instituciones financieras para que el canal alternativo funcione de manera multibanca? Dice Arsenio. Bien, aquí Pablo, entonces. Gracias, Gaby. Arsenio, es una muy buena pregunta. Es un tema muy complicado el de la interoperabilidad, pero básicamente la interoperabilidad es una solución específica a un problema mucho más amplio. Y creo que para simplificarlo tenemos que pensar en el usuario. Lo que significa la interoperabilidad es que un usuario no tiene que estar pensando quién es el proveedor financiero de otra persona para poder hacer una transacción con esa persona. Entonces, esto significa, por ejemplo, en el caso de las redes de agentes, de los agentes bancarios o no bancarios, no hace falta que el cliente que va a hacer un pago esté pensando quién es el proveedor financiero de ese agente, sino que sabe que en ese lugar puede hacer un pago de casi cualquier cosa. Y esto se puede lograr básicamente por 2 mecanismos. El mecanismo más común y el que está funcionando mejor en América Latina son los agregadores, que son Oxxo en México, Movilred en Colombia, por dar algunos ejemplos, donde uno puede ir a estos lugares y hacer casi cualquier pago. El cliente no se preocupa o una extracción mucho por quiénes son los que están detrás de ese funcionamiento. Entonces, el agregador hace convenios individuales con cada institución financiera y trabajan en base a un acuerdo entre privados. Después, la interoperabilidad más compleja tiene que ver con donde hay una pieza de infraestructura financiera básica que es cogobernada por las instituciones participantes. Esto es mucho más complejo y funciona sobre todo en América Latina para los switch bancarios. Yo creo que no hay que complicarse tanto por ese lado. Tal vez este sea uno de los temas que tiene BIM, que tiene que resolver en Perú, que tiene una cogobernanza que lo hace un poquitín más complicado que una red como, por ejemplo, Casnet, en Perú también, que hace un servicio parecido de agregador de servicios financieros. Ninguna solución es mejor que la otra, cada una tiene más virtudes, o sea, virtudes por un lado y desventajas por el otro, pero
Me parece que si uno quiere salir al mercado rápido, es más fácil lidiar con un agregador como los que les estaba comentando antes. Alguien por ahí decía que Oxxo no es una tienda de conveniencia, aunque FEMSA es el dueño de Oxxo, trabaja con marcas que no son de FEMSA, por lo tanto la considero una tienda de conveniencia. Muchas gracias, Pablo, por la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, y es que si recomiendan, y esta pues, puede ir para Pablo, para Gisela, o para recomiendan que cada una de las instituciones financieras se encargue del desarrollo de sus APIs para la integración o entregar una marca blanca estándar para replicar. Bueno, si me permiten aportar algo en este punto, aquí depende de cada caso. Cada sistema de gestión de cartera o core bancario es diferente. Algunos pueden tener módulos de integración y existen protocolos de comunicación estándares de la industria financiera para conectarse a estos módulos de integración. Estos pueden ser protocolos ISO, protocolos MVC, DVC, Web Services. Y los switches de transferencia de fondos electrónicos, EFT, utilizan estos protocolos para conectarse a estos cores. Pero en el caso de que los core bancarios no cuenten con módulos de integración, es cuando ya se recomienda utilizar APIs de integración, que son módulos o programas computacionales que sirven para conectarse con esos sistemas de gestión de cartera. Entonces, lo que se recomienda es, bueno, si ya se tiene, si ya se cuenta, utilizar un switch estándar de la industria financiera que ya está creado para esta situación y en donde no se cuente ya empezar a evaluar APIs de integración. Yo aquí, Pablo, sí, adelante, Gisela, perdón, dale vos. No, es Gaby. Dale, Pablo. Ah, perdón. Bien, no, simplemente creo que la pregunta que subyace a eso es en qué casos conviene desarrollar una red propia desde cero y en qué casos conviene sumarse a una red existente. Mi opinión al respecto sería que solamente conviene desarrollar una red propia cuando hay mucho volumen, o sea, solamente las instituciones financieras más grandes de cada país logran tener una red viable. Y hablo, por ejemplo, en el caso de Bancolombia, en Colombia tienen su red exclusiva, el caso, por ejemplo, de Yastás, en México, de Compartamos. Hay que ser muy grande para poder trabajar con una red propia. Entonces, esa es una primera consideración. Y la segunda consideración es si uno necesita un control muy estricto sobre su propio canal. Y esto es, por ejemplo, cuando uno contrata una red de un tercero, esa red es buena para cobrar, para gestionar algunas cosas, pero no es buena para vender. Si uno quiere un canal que venda sus propios productos, tiene que tener un canal propio donde uno tiene control absoluto de qué se vende en este punto de venta y cómo se vende y cuáles son esos procesos y las estrategias de venta. Por lo tanto, creo que esas son las dos principales consideraciones para pensar en una red propia o en una red de un tercero. Aunando en este punto, también coincido contigo, siempre que existe ya una red de corresponsales en el país, hay que tratar de integrarse y hay que crear esta sociedad. Pero si las comisiones que nos cobran son muy altas y no hay caso de negocio, se considera administrar la propia red de canales también. Y el desarrollo interno no es muy viable debido a casos futuros de mantenimiento y el tiempo de gestión del departamento de sistemas que se va a especializar en crear este software va a llevarnos a descuidar la operación de la institución, que es la de proporcionar servicios financieros. Yo quería agregar algo con respecto a las redes propias y es la experiencia de Nigeria, que la institución, una de las instituciones quería asociarse con algún agregador en el mercado, pero se dio cuenta que ninguna de las instituciones que podían funcionar como redes tenía presencia en todo el territorio. Entonces llegaron a la conclusión que era más conveniente desarrollar una red propia. Así es. Para terminar, por ejemplo, en el caso de Oxxo, Oxxo sí tiene muchísimas sucursales en todo el país, pero solamente las tiene en pueblos grandes de más de un número de habitantes. Si queremos llegar a zonas rurales, a rancherías, a zonas alejadas, no vamos a encontrar un Oxxo. Es en donde se va con el dueño de la tienda, el dueño del granero, y se le proporcionan estas herramientas como tabletas o celulares para que puedan realizar estas actividades de corresponsalía. Perfecto, gracias por la respuesta. Una de las preguntas que está un poquito relacionada es cómo solucionan el problema de este tipo de tiendas del traslado de dinero de la gente a las IMFs. Muchas IMFs no tienen depósitos, por lo que los agentes no son más relevantes para pago, lo cual puede llegar a la IMF. Esa es la pregunta.
A ver si nos ayudan los panelistas. Aquí Pablo, obviamente el manejo de los valores es uno de los temas principales, sobre todo en zonas alejadas. Lo más importante ahí es buscar facilidad para la operatoria de la gente. Eso obviamente viene con un costo adicional, pero pretender que siempre el dinero en efectivo sea llevado a la sucursal de la microfinanciera puede ser muy caro. Y hay que pensar en intermediarios, por ejemplo, que esa microfinanciera tenga una cuenta en otra microfinanciera o tenga una cuenta en un banco comercial, una cooperativa que esté más cercano a la zona de la gente para que la gente pueda depositarlo ahí. O si no, también directamente trabajar con un tercero, que obviamente esto se paga, es un poco más caro siempre, donde ese tercero, que puede ser, por ejemplo, Pago Fácil en Argentina, por decirles algo, ese tercero va a asumir el 100% del riesgo del transporte de los valores y va a hacer que ese dinero llegue a una cuenta predeterminada en un plazo también predeterminado. Entonces, no solo se trata de negociar las comisiones, que pueden ser caras o baratas según el poder de mercado que tenga esa red compartida. En Oxxo, por ejemplo, en México, es un caso que se estaba mencionando bastante, Oxxo, al ser el líder absoluto del mercado, es un poquitín caro. Entonces, esa es una parte de la negociación. Y la otra parte es el plazo de depósito. Ese dinero puede estar en la cuenta de quien está recolectando los fondos en 24, 48, 72 horas o más, y eso también es parte de la negociación con una red de un tercero. Puedo agregar algo más menos ambicioso. Vimos en África que existen esquemas informales para manejar la liquidez entre los agentes. Por ejemplo, tienen grupos de WhatsApp donde se ayudan entre ellos si uno tiene exceso de liquidez. Se arreglan como para balancearse entre ellos. Me parece algo interesante, sobre todo si una institución microfinanciera es pequeña o no puede o no tiene el dinero para pagar los costos de tener a alguien que le maneje la liquidez. Y para completar, se encuentra también con esquemas de tipo dashboards o monitores, en donde el sistema mapea geográficamente cómo están dispersos todos los agentes corresponsales por el país o por la ciudad, y se van creando tablas de quién tiene qué flujo. Entonces se hacen recomendaciones de los que se les está acabando el flujo, ellos pueden pedir más cash, más efectivo, y este se les puede proporcionar de varias maneras. Una es por motorizados, otra es que ellos mismos vayan hacia el otro agente más cercano que cuenta con un flujo alto de efectivo para hacer depósitos con diferentes transacciones. Y esto les va a aparecer automáticamente en la plataforma o en el sistema. Gracias, Gisela. Hay una pregunta para vos que se repitió muchísimas veces y, bueno, creo que todos pueden aportar de igual manera. Y es respecto a los incentivos de uso. ¿Qué ejemplos han visto en la región o en África para que se incentive el uso de los agentes? Hemos visto muchas campañas de awareness, de toma de conciencia o de marketing para utilizar los agentes. Mucho acompañamiento, en algunos casos exitosos. Los mismos oficiales acompañan a los clientes hasta la gente más cercana y les explican. En el caso de Camerún, tenemos estos staff móviles que van por los mercados, por la calle y hacen customer acquisition, ¿cómo se llama? Adquisición de clientes y les explican que a partir de ahora tienen que trabajar con este agente que queda en tal y tal lado y se lo presentan, como para motivar el uso de agentes y que, digamos, la transición no sea muy violenta, sino que acompañada. Porque, bueno, digamos, el agente, si bien trabaja con la institución, no es la institución. Entonces, es necesario que haya una comunicación bien clara, un acompañamiento al cliente y también es importante el branding, que vean que digamos, los colores son los mismos o que está el logo de la institución financiera como para generar confianza, sobre todo en mercados donde no están muy acostumbrados a tratar con agentes. Y con esto yo cierro. Aquí Pablo, un agregado, eso que decía Gisela, que comparto, y esto puede ser que no le guste a Justin, pero humorada, por supuesto, pero marketing, hay gente que dice que es esto que tú haces cuando tu producto es malo. Entonces, muchas veces cuando vemos el uso de los agentes, no, son cosas que se venden solas cuando están bien hechas. Y básicamente el principal atributo de las redes de corresponsales, que tiene que ver con el fracaso del dinero móvil en América Latina, es la proximidad. O sea, lo que estas redes entregan a esta gente es
hacer la misma transacción con menos tiempo de espera, con menos tiempo de viaje. Y una vez que la gente entiende que eso funciona, ve que hay un lugar con una cola larguísima y otro igual de cerca, sin cola, van a ir a ese que no tiene cola porque es una respuesta natural, digamos. Y esto es lo que el dinero móvil trajo a África. Trajo estas vastas redes de agentes que dieron una proximidad a los clientes inusitada, antes nunca antes experimentada. En cambio, en América Latina, estas redes de proximidad se desplegaron por otros servicios financieros, que eran microfinanzas, redes de pago, bancos tradicionales. Entonces, el dinero móvil que tenía en África, esa principal virtud, es algo muy próximo, no era mejor que lo que ya existía en América Latina. Por lo tanto, la adopción del dinero móvil frente a algo que no era superador fue baja en la región. Entonces, eso, si quieren ver un artículo que publiqué al respecto, se llama Los límites de la replicación de M-Pesa en América Latina, que expone un poco más este argumento que les cuento. Así que creo que eso es importante. Si uno da un buen servicio y está próximo, la gente lo adopta automáticamente. No hay que hacer mucho marketing, aunque Justin, yo sé que estás en desacuerdo y pues te dejo que hagas algún comentario al respecto. A ver, estoy de acuerdo. Lo importante es el producto. Creo que va de la mano. Pero, a ver, tener un buen producto también es parte del marketing. Pero creo que a veces sirve cuando, creo que hablabas tú de Brasil, cuando no llegan esas redes, se puede complementar con la parte digital. En todos lados creo que siempre nos podemos mover a una escala de grises entre enfocarnos en el producto y en el marketing. Perfecto, gracias. Con respecto, creo que eso es una pregunta en general, con respecto a los agentes, ¿cómo aportan estas redes de agentes a la inclusión social? Es una pregunta que también vimos repetida. Gisela, quizás, Pablo, no sé. Perdón, justo me estaban pateando abajo de la mesa y no escuché la pregunta. No te preocupes. ¿Cuál es el aporte de las redes de agentes a la inclusión financiera, a la inclusión social, perdón, en países como? Bueno, América, eso, el tema de la proximidad es clave. O sea, la cantidad de horas y cantidad de dinero que se gastan cada mes a nivel de la población global de América Latina en ir al punto de venta para hacer una extracción o un depósito o un pago, hablamos de millones y millones de horas por mes. Y el dinero que se gasta en transportarse también es muy importante. Entonces, esa posibilidad de hacer más eficiente el proceso de lidiar con la institución financiera es clave. Y por ahí un poco para desdecirme de lo que dije recién, en el caso de Paraguay, en el caso de Honduras, en el caso de Haití, que son países donde la proximidad no estaba siendo brindada por el sistema bancario o microfinanciero como estaba funcionando, el dinero móvil sí funcionó. Entonces, por ejemplo, en el caso de Paraguay, Tigo Money se transformó en el principal operador de punto de acceso al sistema financiero en Paraguay y por eso fue un éxito absoluto. Tigo Money, la última vez que miré los números, tenía más o menos el 50% de los puntos de acceso al sistema financiero formal en Paraguay. Entonces, o sea, América Latina es grande, tenemos muchos casos diferentes, pero hay que entender cada contexto para entender cada caso, ¿no? Perfecto. Pablo, me preguntan si los casos están disponibles, el caso de Tanzania y el de Brasil y el de India, que mencionaste durante la pregunta. Es una excelente pregunta y la respuesta es aún no, pero espero que estén disponibles y con mucho más detalle, porque yo ahí la verdad que no les pude contar mucho. Espero que estén disponibles, espero en las próximas 4 semanas. Y en todo caso, igual el Microfinance Gateway les va a avisar cuando estén disponibles para que todos puedan bajarlos. Gracias, Pablo. Gisela, esta es una pregunta directa para ti, que también se repitió mucho en cuanto a los nanocréditos. Si nos puedes hablar un poquito más de temas de montos y de temas de mora. Creo que tenemos un problema porque Gisela no está conectada, pero bueno, le haremos la pregunta después a Gisela. Justin, esta otra pregunta va para vos. En cuanto. Gaby, ¿no te escuchamos?
¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿escucharon lo de Gisela? Sí. Sí. Sí, Gisela no está conectada. Ahorita le vamos a hacer la pregunta de los nanocréditos, pero vamos a preguntarle a Justin sobre el uso de smartphones en la región, en zonas donde operan las microfinancieras. Nos preguntan qué hacer, o sea, qué otras técnicas se pueden utilizar de marketing para abordar estas poblaciones o poblaciones más adultos mayores que no utilizan este tipo de dispositivos o redes sociales. Ahí yo creo que ahí son como dos partes en la respuesta, voy a tratar de hacerlo breve. Es una pregunta bastante que nos hacen bastante. La realidad siempre es ir y ver qué es lo que está funcionando ahí, cómo se conectan, cómo se comunican. O sea, no hay ninguna receta estática para todas las poblaciones. Lo hablaban también con el tema de las redes canales alternativas de Haití, Sudamérica, son todas realidades distintas. Y el punto de vista de marketing sucede lo mismo. Entonces, ¿queremos llegar a esas poblaciones? Bueno, ver cómo se informan, ver con qué medios tienen contacto. Entonces, tal vez, es cierto, tal vez no tienen tanto tiempo de conexión a internet como otras generaciones, entonces vale la pena ir y explicar los beneficios de una aplicación en el programa de radio local, tal vez no la institución en sí, pero pueden hacer un enviado o un representante. Hay cosas que se pueden hacer y no son tan menos complicadas de lo que parece. Puede ser, como decía, radio, medios locales. Funciona mucho algo que han hecho algunas instituciones financieras, que lo hemos visto, algunas también de nuestros clientes, es en la sucursal mismo de la institución financiera, invitar a la gente, principalmente a los adultos mayores, a descargarse la aplicación con una promotora y decirle, mire, si quiere, se lo descargo en este momento. Le muestra en situ, en el lugar, cómo funciona esta aplicación. Y entonces ahí esa persona ya perdió el miedo, porque muchas veces es simplemente vencer el miedo inicial. Una vez que la prueba y se siente cómodo, se logra ese sentimiento de comodidad, utilizan los canales digitales, capaz que hasta más que los jóvenes. Y esa es la última parte de la respuesta. Tenemos esa preconcepción de que las personas mayores no usan los medios digitales, y la realidad es que si nos fijamos en estadísticas, en toda Latinoamérica principalmente, de qué franja, qué generación es la que más se ha subido a las redes sociales principalmente, son los mayores de 50 y 60 años. Están entrando a Facebook, tal vez su uso es más básico que otras generaciones, pero sí están perdiendo el miedo cada vez más. Entonces, para resumir, diría, pensemos en qué medios están en comunicación, veamos cuál es el punto de contacto físico para que pierdan el miedo, esa técnica de estar en la sucursal e invitarlos a descargarla y mostrar las funciones básicas es muy efectiva. E igualmente, no dejemos de lado la parte digital, creo que se puede hacer una campaña de Facebook súper sencilla para probarlo, y lo bueno que la barrera de inversión es mucho menor en medios digitales, se puede probar, testear y ver cómo funciona para esa población en particular. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Gisela, ¿ahora sí estás por ahí? Ya vemos conectada a Gisela, creo que nos puede... Sí, ¿nos puedes hablar más de nanocréditos? Que tuvimos muchas preguntas sobre nanocréditos en cuanto a monto, en cuanto a la mora y lo que has visto en tu experiencia en África. ¿Me escuchás? No. Te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Ah, qué bueno, perdón, me había desconectado. Sí, en cuanto a nanocréditos, estamos hablando más o menos de montos entre 10 y 500 dólares. Están basados, como decía, en un credit scoring automatizado. En un principio se dan exclusivamente una base de clientes segmentada. Esos clientes han tenido cierto comportamiento crediticio positivo o han ahorrado en un tiempo previo. El cliente recibe un mensaje en su celular diciendo que es elegible para este nanocrédito. Entonces se dirige a la gente. El agente revisa su perfil y puede desembolsar el crédito en el momento. No van a la agencia a hacer ningún tipo de trámite, no van a la agencia a cobrar nada ni a pagar nada. Es un producto que se comercializa, como dije durante la presentación, exclusivamente vía agentes. Entonces, ¿cómo es el repago? Los clientes pueden pagarlo a los 30 días, ese préstamo. Si lo pagan a los 15 días, automáticamente se les renueva por un monto mayor, con lo que se incentiva que se pague más rápido. Si los pagan a los 30 días o más de 30 días,
no se les renueva. O sea, la idea es que lo devuelvan cuanto antes posible. Y la mora, si bien no tengo datos exactos de la mora de estos préstamos, lo que puedo decir es la experiencia de una de las instituciones. Inicialmente, cuando lo lanzaron, tuvieron algunos problemas de mora porque los clientes no terminaban de entender el producto. Y lo mismo pasaba con los agentes que lo tenían que comercializar. Entonces, después del piloto, hicieron una reevaluación de cómo se explicaba el producto y tuvieron que reforzar todo el material de marketing, la capacitación a agentes para que puedan explicar de manera más comprensible el producto. A ver, algo más que me hayan preguntado. Pablo, aquí si puedo agregar algo, el caso tal vez más famoso y que tiene más volumen de estos nanocréditos es M-Shwari en Kenia. M-Shwari funciona asociado a una billetera móvil de M-Pesa que todos ustedes conocerán o habrán oído hablar. Y los créditos, como bien decía Gisela, son bajos en general. Y nosotros en SIGAP, en el sitio web, les acabo de pasar un link por el chat donde se explica bien el funcionamiento de M-Shwari. La tasa de default es por abajo del 3%, pero lo que pasa con M-Shwari es que tiene un requerimiento de capital importante porque al ser los créditos de corto plazo, un 2% de default en créditos de 30 días puede ser una masa muy grande de capital si uno hace esa misma cuenta en el tiempo. Entonces, son créditos que por ahí tienen una tasa de default baja, pero al ser de muy corto plazo tienen una especie de truco ahí que hay que estar atento. Y pueden ser tan de bajo monto, o sea, los economics funcionan porque todo el proceso de desembolso y aprobación es automatizado, mismo el de cobro también. Entonces, es por eso que pueden ser créditos de hasta incluso $3, por ejemplo. Perfecto, gracias Pablo por tu respuesta y gracias a todos los panelistas por su participación. Ya hemos cerrado nuestra sección de preguntas, algunas preguntas que quedaron ahí al aire. Mariana les dará las indicaciones de cómo las podrán responder. Muchas gracias a los participantes por su tiempo. Les pedimos que estén atentos a los próximos webinars que haremos respecto a análisis de datos y a riesgo de canales de distribución de servicios financieros digitales, perdón. Gracias a todos por participar y Mariana, te paso la palabra. Gracias, Gaby. Solo para recordarle a los participantes que si tienen más preguntas nos pueden escribir a webmaster@portalmicrofinanzas.org. Ahora lo vamos a colocar en el chat. Y nosotros vamos a ir redireccionando estas preguntas a los panelistas para que puedan contestarles directamente. También recordarles que en las próximas 24 horas van a recibir un correo electrónico con las presentaciones y con la grabación de este webinar. Y bueno, nada más, solamente agradecerles por haberse conectado en el día de hoy y que visiten nuestra página web, portalmicrofinanzas.org. Agradecerle a todos los panelistas también que estuvieron hoy en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Chao, que pasen muy bien y a las órdenes. Chao, que tengan un buen final del día. Hasta luego.